Mesa Directiva de la Asamblea Departamental de Antioquia, del 1 de julio al 31 de diciembre, segundo periodo del año 2010. Jaime Zapata Ospina, presidente. Mónica María Reigosa Morales, vicepresidenta primera. Rubén Darío Naranjo Henao, vicepresidente segundo. Gustavo Hernán Rodríguez Vallejo, secretario general. Asamblea Departamental de Antioquia. En el segundo periodo del año 2010, la Asamblea de Antioquia estuvo presidida por Jaime Zapata Ospina, quien en su paso por la dirección de la mesa directiva se propuso como meta implementar estrategias para que la corporación de los antioqueños mejorara en todos sus sentidos. Con un completo resumen de su gestión, damos comienzo a actos y decisiones. Bienvenidos. El 1 de julio del 2010 asumió el rol de presidente de la mesa directiva de la Asamblea de Antioquia Jaime Zapata Ospina, quien tomó las riendas de la corporación y con ello la tarea de dirigir, liderar y reglamentar el ejercicio de las funciones para el control político administrativo del departamento. Haremos de esta mesa directiva una mesa de puertas abiertas para todas aquellas propuestas y temas de gran trascendencia para el departamento, que a bien venga de los diputados y que fortalezcan el trabajo en el seno de la corporación en pro del desarrollo integral del departamento, asumiendo con ello un control político serio, argumentativo, autónomo e independiente, claro en su posición frente a los temas coyunturales que afronta la región, pero al mismo tiempo propositivo, amigable, conciliador, que permita acompañar permanentemente a la administración departamental para avanzar y direccionar su accionar en todos aquellos sectores que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de los 6 millones de antioqueños que habitamos esta hermosa tierra llamada Antioquia. Andes, pueblo amado, polo de desarrollo del suroeste antioqueño, remanso de paz, capital comercial del suroeste, aldea de soledad, tierra del sueño, tierra del hondo. Muchos apelativos, pero solo un sentimiento verdadero, el sentimiento de orgullo de también haber nacido entre estas montañas que me aportan ese grato frío que nos trae la bruma de la montaña. El amor por su pueblo y el deseo de progreso y desarrollo para el suroeste han hecho que Jaime Zapata Ospina gestione proyectos que le permitan a todos sus habitantes mejorar la calidad de vida. Por eso, el Consejo Municipal de Andes reconoce su labor. Importante gestión para que el IDEA se haga el traslado de la deuda que tenía el municipio con referencia a Microcentral Santa Rita. Su participación como diputado fue fundamental en la gestión ante el gobernador para ratificar la destinación de más de 8 mil millones de pesos que se invertirán en la circunvalar. Como integrante de la Asamblea Departamental, fue líder en proponer que los recursos productos de la apropiación de un crédito al gobernador se destinaran al tema de vías terciarias en el departamento y que fueran los municipios quienes ejecutaran estos recursos que ya se entregaron a los distintos alcaldes en el departamento de Antioquia. Su acompañamiento ha sido vital en los pasos para que la ES Hospital San Rafael pueda continuar ese procedimiento y lleve los pasos en búsqueda de ese segundo nivel. Acerca del beneficiario de carnes, en la tempestad y vientos de cierre, su radical posición fue contundente en la defensa de este. Se ha contado siempre y de hecho, hoy más que nunca, sigue su gestión y acompañamiento con el alcalde, con el municipio de Andes, el consejo, para que se apropien recursos para su cabal funcionamiento. No es desconocido que es uno de los diputados que ha acompañado permanentemente a la comunidad andina con el inconveniente de vivienda. Su enfoque permanentemente es solucionar lo más pronto posible este tema.
hablar de Jaime Zapata Ospina es hablar de un diputado ejemplar, comprometido con sus causas y fiel a sus principios e ideales, entregado a su labor como servidor público y admirado por sus amigos, compañeros y paisanos del suroeste antioqueño. Tanto en lo material como en lo humano, es un hombre que nos acompaña a nosotros los campesinos, nos visita en esos torneos de microfútbol, en lo de fútbol, nos ha patrocinado todos estos torneos de microfútbol, de fútbol, y es una persona enamorada del campo, de los campesinos. El Consejo Municipal le entregó la medalla Andino de Oro, exaltando y reconociendo la labor meritoria de John Jaime Zapata Ospina al propender por el desarrollo del municipio de Andes. Artículo primero, exaltar y reconocer la labor del doctor John Jaime Zapata Ospina, presidente de la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia, en beneficio de la comunidad del municipio de Andes, y porque con sus atributos de inteligencia y claridad ha visionado el futuro de Andes y lo ha proyectado como una realidad gracias a su empeño y trabajo. Imponer la emblemática condecoración Andino de Oro al doctor Zapata Ospina en la sesión ordinaria del 27 de agosto de 2010, condecoración que representa el mayor reconocimiento que se otorga en Andes como muestra de admiración y respeto hacia aquellos que hacen grande el nombre de nuestro pueblo. Su pueblo natal y la subregión del suroeste son muy importantes para Jaime Zapata Ospina, pero luchar por la igualdad en todo el territorio antioqueño es uno de sus objetivos. Cuando regresemos les mostraremos algunos proyectos y ordenanzas que se dieron durante su presidencia en la Asamblea Departamental. En el segundo periodo del año 2010 se aprobaron diferentes ordenanzas en la Asamblea Departamental y en cabeza de su presidente Jaime Zapata Ospina se lideraron todos los propósitos y metas trazadas que van desde la modernización de la corporación hasta el presupuesto del año 2011 destinado para el departamento. Demos un breve repaso por algunos de estos proyectos. Con el propósito de modernizar la Asamblea de Antioquia, la actual mesa directiva, en cabeza de Jaime Zapata Ospina, gestionó e hizo convenios para diseñar una página web moderna e interactiva, de tal forma que proyectara vía internet la información que se produce y permitiera hacerle seguimiento a las sesiones en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Nos propusimos modernizar la Asamblea de Antioquia y en primera instancia, pues nos propusimos hacer un convenio con Edatel para que nos ayudara a diseñar una página web moderna, una página web interactiva, una página web de tal forma que nosotros pudiéramos proyectar vía internet las sesiones de la Asamblea de Antioquia. Una página web que nos permitiera a nosotros, a cualquier persona desde cualquier parte del mundo, observar los programas de actos y decisiones, programa institucional de la Asamblea de Antioquia. Modernizamos los sistemas de información de la Asamblea de Antioquia. La página web, que ya lo había explicado, el intranet, que queremos estar conectados con todos los sistemas de información de gobierno en línea, tanto con la Gobernación de Antioquia como con el Gobierno Nacional. Estamos modernizando la Asamblea de Antioquia con equipos modernos de computación, de alta tecnología, con la finalidad que cada diputado en su oficina tenga todos los medios posibles de comunicación, porque el mundo es el mundo moderno, el mundo de la tecnología. Es el mundo de la comunicación.
Proyectos de impacto positivo, como la gratuidad en la educación para los grados 0 al 11, fueron aprobados en debates realizados en la Asamblea Departamental en el segundo periodo del año, hecho histórico que parte en dos la historia educativa de Antioquia y que le mereció un reconocimiento internacional al departamento. Tanto la Asamblea Departamental de Antioquia como este gobierno, en cabeza del gobernador Luis Alfredo Ramos Botero, pues vamos a ser muy recordados en los próximos años y sobre todo en la historia, porque hoy la Asamblea aprobó en tercer debate la política pública de la educación gratuita para todos los establecimientos oficiales de nuestro departamento, para que a todos aquellos jóvenes y niños de 0 a 11 grado de la educación formal puedan hacerlo gratuitamente. El apoyo de la Asamblea fue total y hoy los 26 diputados nos sentimos muy orgullosos de tener esta oportunidad histórica de haber aprobado esta ordenanza que nos llena de mucha satisfacción poder decirle al país que en Antioquia hemos aprobado la ordenanza de la gratuidad de la educación para nuestro departamento. Acciones acerca de la Dirección de Rentas, el Plan Departamental de Aguas y Saneamiento Básico y el descuento por el pronto pago de los impuestos a los vehículos automotores fueron asuntos de interés que se debatieron y ordenanzas que se aprobaron en el segundo periodo del presente año.